Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión. Espero que se encuentren bien, que se encuentren con buen ánimo, con buena disposición, ¿verdad?, para poder realizar las actividades que tenemos para este día. Espero que todo en casa esté bien. Y bueno, pues vamos con ánimo, ¿verdad?, y con expectativa de ver qué va a suceder en esta sesión. Así es que sean todos y todas bienvenidos. Quiero comenzar haciendo una observación. Vamos a ver, permítanme. Ok. Vamos a ver. La observación es la siguiente, ¿verdad? Esto es a partir de algo que nos han pedido que hagamos, que me parece correcto. Algunos de ustedes, voy a tener que mencionar algunos nombres que pude captar, es posible que algunos se me haya escapado. Algunos de ustedes aún no vienen a la reunión con su avatar. Entonces, esa es una exigencia, ¿verdad?, que debemos todos de cumplir por nuestra seguridad y para que los procesos
marchen bien, ¿no? Si alguien tiene alguna dificultad en cuanto a no tener su avatar en estas reuniones y cualquier otra actividad, ¿verdad?, que el colegio les pida, pueden comunicarse con sus tutores o incluso pueden hacerlo, si pueden, con el profe Salvador, para que él les resuelva cualquier dificultad que tengan en este sentido, ¿verdad? Porque poco a poco se va a ir restringiendo el tema de la entrada a las clases si es que no se tiene el avatar ahí presente. Por ejemplo, pude ver que al menos los siguientes nombres, Silvano, Mario Enrique, Daniela, Guillermo, Ivania, Mireli, Rodrigo, Pablo, Daniela, María José, Ángela, pude detectar ahí que no están presentes con su avatar. Entonces, igual, ¿no? Quiero que lo resuelvan, puede ser a través de su tutor, o también pueden comunicarse directamente con el profe Salvador para que les resuelva ese tema. Dime. Sí, lo que pasa es que cuando, es que todos los días en la mañana tengo que volver a ingresar sesión en la cuenta de Zoom para que se active el avatar. Por eso es que no estaba antes. Ajá, pero sí, pero igual, ¿verdad? Sí. Hay que solventar eso, Guillermo, porque sí es una exigencia y es también por la seguridad de ustedes, porque ahí se han detectado algunas cosas y queremos evitar, ¿verdad?, que hayan situaciones que sean incómodas, inconvenientes. Entonces, en ese sentido, necesitamos de esa ayuda de parte de ustedes, ¿verdad?, para que todo vaya en orden y marche bien. Bueno. Yo también ya lo arreglé, profe. Ya está el avatar. Excelente. Le agradezco muchísimo. Gracias, de veras. Qué bien. Buena reacción. Vaya, y así todo, ¿verdad? Tratemos de solventarlo. Ve el mío, profe. Ahí está. Excelente, Guillermo. Muy bien. Excelente. Vaya, entonces, vamos a lo que vamos. Entiendo que hoy hay más presencia, ¿verdad?, que el día de ayer. A quienes no pudieron estar, me disculpo con ustedes, hubo una confusión en cuanto al horario. Y eso dificultó, ¿verdad? Hasta ya tarde logramos solventar ahí la cuestión, pero igual, ¿verdad?, eso afectó a que varios de ustedes no pudieran estar. Espero este día poner ahí la clase grabada, el ratito que logramos desarrollar, porque sí logramos desarrollar algo, aunque no fue mucho, pero por lo menos nos quedó la sensación de que intentamos hacer algo. Así que me disculpo con todos aquellos que se vieron afectados, ¿no?, por la confusión que se dio del horario. Bueno, este día vamos a avanzar, ¿verdad?, lo más que podamos. Vamos a hacerlo con algún grado de eficiencia. Vamos a retomar la temática. Yo voy a hacer una pequeña retroalimentación, lo voy a hacer con alguna agilidad, pues, para ganar tiempo, porque ayer se perdió, no son ustedes los culpables, ¿verdad? Pero igual vamos a tratar de rescatar, de recuperar un poco, ¿no?, de lo que ayer no se pudo desarrollar debido a la confusión. Les estoy compartiendo en este momento la pantalla. Es de retomar el tema. Hay aquí un contenido socioemocional. Yo lo leo y si alguno o alguna se siente motivado o le despierta alguna reflexión, algún pensamiento, la frase, lo puede compartir, ¿verdad? Sería excelente. Y dice, para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Si alguien o alguno de ustedes, alguna, le sugiere alguna frase y lo tiene a bien compartirlo, pues bienvenido sea. Somos todos oídos. A la cuenta de uno, de dos y de tres. A mí me sugiere algo. A veces, pues, nos vienen deseos de hacer cosas, tenemos sueños, tenemos intenciones, tenemos proyectos, pero a veces quedan estos a medio andar, ¿verdad? A medio andar. A veces es posible que nos inundemos nosotros de un poco de aquello que se llama ser llamarada de tusa, ¿verdad? Que sentimos un fuego, pero ese fuego solo es instantáneo. Entonces, las cosas por hacer quedan,
quedan a medio hacer, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde surge la necesidad de que seamos perseverantes en lo que emprendamos. La perseverancia es un hacer, es un paso a pasito, es un hacer cosas a cada momento, cada día, ¿no? Empujar la carreta, ¿no? Que sea un metro cada día, pero ir hacia adelante, ¿verdad? Esa es la perseverancia, cada día, ¿no? Intentar avanzar. A veces despacio, otras veces más rápido, pero tratar de llevar adelante nuestros proyectos, ¿no? Nuestros sueños. Así es que a veces empezar algunas cosas también cuesta, ¿no? No es fácil. Dicen que lo más complicado a veces es empezar. Y se requiere esa valentía. Pero luego para continuar es la perseverancia. Y eso también conlleva mucha disciplina, ¿no? Que nos acostumbremos, ¿verdad? A tener también ciertas rutinas que son buenas. Así es que, bueno, a mí me despierta eso. Vamos a ver. Entonces, igual en este momento viene entrando por ahí un caballero, Nelson, si me escuchás, tenés que resolver lo del avatar, ¿no? Y todos los que están presentes, los que no escucharon lo que dije al inicio, es importante que todos vayan resolviendo lo de estar presentes en la clase con su avatar hoy. Por favor, necesito su colaboración en ese sentido. Bueno, chicos, hecho eso, vuelvo rápidamente a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos hablado. Hace un par de clases hemos iniciado con una nueva unidad que es Historia Económica Reciente de El Salvador, ¿verdad? El eje central de los contenidos de esta unidad pues va a ser el ámbito económico y muchos de los contenidos están relacionados a ello, ¿verdad? El contenido planteado para esta sesión era la República Cafetalera. Deberíamos haberlo evacuado el día de ayer, pero por la dificultad que hubo no se pudo. Estoy insistiendo bastante en ello, ¿no? Entonces, de lo que se va a tratar es de analizar las condiciones, los hechos que contribuyeron a la conformación de la República Cafetalera. Ayer yo hacía la pregunta de algo que es elemental y que debemos todos manejar, y es tener claro qué significa que haya república. Algunos participaron ayer, aportaron, y luego hemos tratado de aclarar algunas de las condiciones indispensables para que un fenómeno tenga ese nombre, ¿verdad? De república. A ver si alguien lo puede recordar, por favor, de lo que dijimos ayer. Dijimos al menos tres condiciones para hablar de república. La constitución de nuestro país dice que nuestro país es una república, pero ¿qué significa eso, verdad? Esto es elemental y es importantísimo. A ver, ¿quién se anima a recordar al menos alguna de las condiciones y entre todos completamos? Yo recuerdo dos. Una era lo de que las máximas autoridades solo podían tener el poder por un cierto tiempo, ¿verdad? Correcto. Y que la República estaba el poder estaba dividido en el judicial, en el ejecutivo, en la legislación judicial. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, muy bien, Mario, te felicito, lo has hecho muy bien. Correcto, ahí Mario nos ha compartido al menos dos de esas condiciones para que algo se llame república. Las autoridades van a cumplir funciones por un periodo de tiempo, ¿no? Ya ustedes saben aquí cuánto tiempo es ese. Y un principio básico, fundamental, para que exista la república y para que exista la democracia es que haya división de poderes. Muy bien. Y nos quedaría una pendiente. A ver, ¿quién la dice? Que las autoridades tienen que ser electas por el pueblo. Muy bien, correcto. Así es, a través del voto popular. Vale, ahí está. La República Jóvenes en nuestro país tiene un apellido y es Cafetalera. Entonces, a finales, o diríamos que durante el siglo XIX se fueron haciendo los esfuerzos para ir construyendo una república aquí en nuestro país, ¿verdad? Porque las cosas no surgen por generación espontánea, ¿no? Sino que son procesos. La construcción de la república fue un proceso, ¿no? Un proceso más o menos largo. Y para construir una república hace falta también tener instituciones, hace falta tener infraestructuras, y para eso también se requieren recursos. Una actividad económica fue la que generó los recursos para que eso fuera posible, y eso fue la caficultura, ¿verdad? El cultivo del café se fue extendiendo a lo largo del siglo XIX, sobre todo en las últimas décadas, y fue tomando un tremendo auge y una gran importancia para la economía de nuestro país. Gracias a ello es que fue posible construir una república y luego construir el Estado, ¿no? En El Salvador. Pues bueno, vamos a hablar de eso, de la República Cafetalera, de su construcción, del modelo agroexportador, porque la República también tenía un modelo económico, ¿no? Que se llamaba agroexportador. Veremos las características de ese modelo
y las consecuencias, no tanto económicas como sociales, como políticas, que tuvo todo esto en el desarrollo de nuestro país. Vale, a ello vamos. Entonces, previamente habíamos hecho un ejercicio, ahí donde estuvo, no es que estuvieron todos, estuvo la mayoría, donde yo les decía que es importante que vayamos desarrollando nuestro pensamiento crítico, y eso se puede hacer a través de varias vías. Hoy utilizábamos lo de una imagen, ¿no? A rescatar elementos de la imagen, hacer hablar las imágenes, así como se pueden hablar, hacer hablar los textos, y esa es una habilidad que debemos desarrollar todos, ¿verdad? Para que también podamos tener con nosotros, con mejor desarrollo, nuestras habilidades intelectuales, de análisis, de argumentación. Entonces, a veces en las imágenes, las imágenes nos dicen cosas. A veces hay cosas evidentes y hay otras veces que las cosas no son tan evidentes, por lo tanto tenemos que deducirlas. Y esa es la habilidad que vamos a ir desarrollando. Aprender a leer más allá de lo evidente. Bueno, hicimos el ejercicio, ¿verdad? De sacar los elementos característicos de la imagen de aquel San Salvador de antiguo, ¿verdad? De principios del siglo XX. Luego les mostraba una imagen de cómo ha cambiado el San Salvador, les mostré otra de los medios de transporte que había a inicios del siglo. Ahí les fui mostrando imágenes de aquel San Salvador, ¿verdad? Que fue posible ir construyendo gracias a los ingresos que se fueron generando a través de la caficultura, de la importación del café. Bien, entonces dijimos, vamos a hacer un esquema de desarrollo del tema y ahí vamos a abordar varias cuestiones. El día de ayer logramos hablar de dos cosas. Decíamos que aquí pues la economía funcionó en base a un sistema. El sistema latifundio-minifundio, decíamos ayer, ¿no? Les hacía la pregunta a los jóvenes que estuvieron presentes de qué les sugería el término sistema. Y por ahí varios aportaron cosas. El término sistema nos debe de sugerir algo ahí como organización, como relaciones, ¿verdad? Fenómenos, aspectos que están relacionados entre sí, es decir, que hay una madeja de cosas, ¿no? Que están en relación. Ese es un sistema. Podemos pensar en muchas cosas que son sistemas, ¿no? Una telaraña es un sistema, un edificio es un sistema, ¿no? Que está articulado ahí por distintas columnas, etc. Pues bien, aquí había latifundio, minifundio. Ayer hablamos de estas dos cosas. Decíamos que el minifundio era qué y el latifundio era qué. A ver quién lo recuerda para todos. La información que podemos rescatar o recordar, por favor, ¿verdad? Tal vez alguien la quiera compartir en este momento. Profe, los minifundios eran más pequeños, eran de maíz y eran principalmente para la subsistencia. Muy bien. Minifundio era una pequeña extensión de tierra dedicada a los cultivos de subsistencia. Excelente. Maíz, frijol, ¿verdad? Sobre todo. Muy bien. ¿Y el latifundio? El latifundio eran grandes extensiones de tierra usadas para el cultivo de exportación, principalmente del café. Excelente. Va, esa es la información que debemos de tener ahí bien clara. Luego les decía que se habla de sistema. Entonces, ¿cuál era la relación que había entre ambos? Entre el minifundio, entre aquella pequeña extensión de tierra y el latifundio, aquella gran extensión de tierra. Y por ahí hicimos una aclaración, ¿verdad? Que la relación, o que hablamos de sistema porque había una relación, primero de tipo comercial, ¿no? Los latifundistas, es decir, los grandes finqueros, los grandes cafetaleros, tenían que contratar mucha mano de obra y había que darle de comer a esa mano de obra que llegaba en las temporadas de la corta de café. Entonces había que comprar, ¿verdad?, el maíz y el frijol para alimentar a este ejército de trabajadores. Así que eso se lo compraban a los minifundistas. Ahí hay una relación, más bien de tipo comercial. Y a veces la relación era de tipo laboral. ¿Por qué? Porque el que tenía un minifundio, es decir, una pequeña extensión de tierra, tal vez los recursos que obtenía a partir de hacer producir esa tierra pequeña no le alcanzaba, ¿verdad?, para su subsistencia y la de su familia. Por lo tanto, tenía que ir a emplearse a la grande finca. Entonces ahí se establecía ya una relación de tipo laboral. Por otro lado, como el café solo da trabajo en abundancia durante pocos meses del año, entonces el minifundio pues llena el resto, ¿verdad? El minifundio, el que es dueño de un minifundio, que puede ser muy minúsculo, pueden haber minifundios un poco más grandes, ¿no? Es difícil decir en concreto una extensión, ¿verdad?, aproximada, es complicado. Entonces ahí se establecía la relación entre la relación de tipo laboral y una relación de tipo comercial. Y eso es lo que le da el nombre de sistema, ¿no?
esa articulación entre ellos. Si no hay preguntas, continúo para avanzar, ¿verdad? Porque tenemos que recuperar cosas. Luego, hablamos de las zonas de cultivo, ¿no? El café, fíjense, es un cultivo que tiene requerimientos muy específicos, muy especiales. El café no se cultiva en cualquier parte, ¿verdad? Decíamos que cuando hemos ido a la playa, allá en la costa, jamás hemos visto un cafetal, porque ahí no es posible el café. El café tiene requerimientos. Entonces, a ello, allá por finales del siglo XIX, allá estamos ubicados. Hoy en jóvenes, no lo olvidemos. Tenemos que siempre estar conscientes de dónde, en el tiempo, en dónde estamos ubicados. Entonces, decíamos ayer que el café se había expandido principalmente en la zona occidental del país, que comprende los tres departamentos de Santa Ana, Guachapán, Sonsonate. La pregunta, decíamos, que teníamos que hacernos era, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué allá? Y llegábamos a dos respuestas. A ver quién la recuerda. ¿Cuál era la razón por la cual el café se extendió, se expandió, sobre todo en la zona occidental? Había dos razones. ¿Condiciones del clima? Condiciones climáticas y de tierra, muy bien. ¿Sí? Y por la abundante mano de obra. Y había abundante mano de obra, ¿verdad? Había muchos asentamientos humanos que proveían la mano de obra. Entonces ahí estaban, como quien dice, las dos condiciones que eran necesarias e indispensables para que el café se extendiera. Hoy en día podemos hablar de que hay más zonas, ¿no?, de café, pero como estamos ubicados en aquel tiempo, pues son principalmente, y decíamos, ¿verdad?, decir principalmente no es lo mismo que decir exclusivamente, no hay una distancia enorme entre esos dos términos. Principalmente fue aquella zona, lo cual quiere decir que no hubiese otra, ¿verdad?, pero las más importantes en aquel tiempo, a finales del siglo XIX, estaban en la zona occidental. Hasta ahí, jóvenes, habíamos avanzado el día de ayer. Así que de aquí partimos para continuar, ¿verdad?, revisando cosas. Hablemos ahora de que el desarrollo de la caficultura trajo consigo el aparecimiento de grupos sociales. Uno de ellos fue la oligarquía cafetalera. Hablemos de la oligarquía cafetalera. Antes les comparto esta frase. Si alguno hace el favor de leerla para todos, para no estar escuchando solo mi voz. ¿Quién la lee? Yo, profe. Adelante, señorita. Dele. Bueno, no es desafortunado pensar que si bien la apuesta por el café fue acertada, no dejaba de ser al mismo tiempo un signo de debilidad, porque todo se hacía descansar en su suerte. Excelente, ha leído usted, pero muy bien. A ver. Gracias, profe. Sí, muy bien. ¿Quién se atreve a hacer una reflexión de esta frase? ¿Qué le sugiere? ¿Qué es lo que usted puede sacar, ¿verdad?, como análisis, como conclusión de esta frase? Ahí la frase nos dice cosas. Veamos qué podemos rescatar de esa frase. ¿Qué te sugiere la frase? ¿Qué te está diciendo esa frase? Te dice cosas evidentes y hay otras que están un poquito más atrás. Escucho. Que todo eso de comerciar con el café fue una buena idea porque sí resultó, sí trajo resultados, pero dependían mucho de ello. Entonces, si acaso ese sistema fallaba, todo se caía. ¿Cómo te llamas, hijo? Daniel. Daniel, qué ¿sí? excelente lo que acabas de decir. Correcto, así es. Muy bien. Ahí has traducido la frase de buena manera. Entonces, la apuesta por el café fue correcta, fue positiva, trajo progreso al país. El problema es que todo, ¿verdad? Toda la apuesta era el café. Y como bien lo dice su compañero, si la exportación de café, si los precios de café no iban bien, entonces ahí venían los problemas. ¿Sí? Si la exportación del café y los precios se mantenían favorables para el país, pues la cosa iba caminando. Pero si de lo contrario, ¿verdad?, venía una crisis y esto hacía bajar los precios de este cultivo, ahí venían los problemas para nuestro país, ¿verdad? Es como quien dice que los huevos no hay que ponerlos todos en una misma canasta, ¿no? Si se te cae la canasta, ahí los perdiste todo, ¿verdad? Y ese fue por muchas décadas el problema de nuestro país, ¿sí? Que todo estaba basado únicamente en este cultivo. Mientras cosas iban bien, el país marchaba, pero cuando los precios bajaban o se derrumbaban abiertamente, ahí venían las grandes crisis, ¿verdad? Como la de 1929, y lo que ocurrió posteriormente en 1932, ¿verdad? Se desencadenó un tremendo conflicto social. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a entender por el término oligarquía?
Este se puede entender de varias maneras y son válidas para efectos del tema que estamos viendo. La palabra oligarquía viene pues de oligos, significa poco, ¿verdad? Y el resto del término que es el poder. Entonces la oligarquía es el poder de pocos, es el poder de pocos. En todo caso, ¿verdad? La oligarquía, pues el término oligarquía hace alusión a una clase social, a un grupo de personas. En este caso serían unos empresarios que tienen muchos caudales, tienen mucho dinero, ¿verdad? Son personas acaudaladas. Entonces ellos, la oligarquía históricamente en nuestro país actuó siempre en conjunto, ¿no? Para defender sus intereses. Y otra cosa que los caracterizaba es que controlaban los bienes de producción de un país. En el caso de El Salvador, el principal bien de producción que ha tenido ha sido la tierra, ¿verdad? El Salvador ha sido históricamente un país agrícola. En la actualidad ya no lo es más, pero históricamente sí lo fue, ¿verdad? Un país agrícola. La tierra era el principal bien de producción. Y ellos, además de tener el control de la tierra, en algún momento se ha llegado a afirmar que la oligarquía controlaba hasta el 40% de la superficie cultivable del país, lo cual es impresionante. Y además del poder económico, la oligarquía tenía poder político, el cual era ejercido en forma directa, ya sea porque algún cafetalero era el presidente del país o una persona que ellos influenciaban para que fuera, ¿verdad?, el gobernante. Y obviamente este siempre gobernaba y en su gobierno siempre tenía primero los intereses de este grupo social. Esto fue así durante mucho tiempo, este sistema. Bueno, esa es la oligarquía. Entonces es un grupo pequeño de personas que controlan el principal bien de producción, en el caso nuestro la tierra, y también tienen poder político. Concentran poder económico y eso les da la posibilidad de influenciar, ¿verdad?, las decisiones políticas. No sé si tengamos alguna pregunta en este punto. Bueno, avanzamos. Y más información. La oligarquía cafetalera era incipiente a finales del siglo XIX, es decir, ahí estaba comenzando a surgir, ¿verdad?, a nacer, ¿eh? De ahí viene la palabra incipiente. Entonces, como decía, asumió el control de grandes extensiones de tierra. Creo que les mencionaba el día de ayer que una de las familias emblemáticas cafetaleras era la familia de los Meléndez Quiñones. Ellos, además de ser dueños de enormes extensiones de tierra, tres miembros de su familia fueron presidentes de El Salvador en forma sucesiva, ¿verdad? Desde 1913 hasta allá por 1927. Ven, era casi que una dinastía, ¿no?, familiar. Entonces, tenían un gran control. Y esto que vamos a afirmar en este momento es sumamente importante. Bueno, creo que no está ahí en su guía. Tomen nota de esto que voy a decir. Fíjense. Entonces, una manera de enriquecerse pues era tener tierra, ¿verdad? Pero había una forma más rápida de enriquecerse y esta era a través de financiar actividades productivas. ¿A qué nos referimos con esto? A que muchos cafetaleros lo que hacían era que prestaban dinero, porque además eran dueños de banco muchas veces. Entonces ellos lo que hacían era prestar dinero. Claro, cuando a una persona le prestan dinero, un banco le presta dinero, le exige cierta garantía, porque el banco lo que le interesa también es recuperar, ¿verdad?, ese dinero y además tener una ganancia. Entonces exige garantías. En aquel tiempo, lo más común era que la garantía para que el dinero regresara, ¿verdad?, a quien lo prestaba, eran las tierras. Entonces mucha gente para obtener préstamo ponía como garantía sus tierras. ¿Cuál era el problema? El problema era que si la cosecha era mala, o había alguna sequía o algún fenómeno natural, por ejemplo, afectaba, entonces estas personas se veían imposibilitadas de pagar sus créditos y por lo tanto perdían sus tierras. Entonces esta fue una manera rápida de enriquecerse a través de financiar una actividad, ¿verdad? Cuando a quien le prestaban no podía devolver el dinero, perdía sus tierras. Y ese fenómeno fue bastante frecuente aquí en nuestro país en aquellos tiempos. Dime. No sé si alguien quería hablar o decir algo. Bueno. Profe, dijo que esa forma era financiar, ¿qué? Era una forma de financiar una actividad productiva, ¿no? Si alguien se dedicaba a un cultivo, podría ser café, ¿no? Porque hay cafetaleros grandísimos y hay otros cafetaleros que son más pequeños. Y habrá quienes tenían tierra, pero no tenían recursos para hacerlas producir, ¿no? Entonces tenían que prestar. Y cuando no podían pagar sus préstamos, perdían sus tierras porque eran las que habían puesto en garantía para ese préstamo. Esa fue una manera rápida de enriquecerse, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Vale, entonces la oligarquía, pues, con sus recursos podían viajar fuera del país, ellos se generaron los recursos para, por ejemplo, crear, fundar el Teatro Nacional, porque ellos también se dedicaban a cosas culturales, ¿verdad?, etcétera. Bueno, esa fue la oligarquía cafetalera que tuvo mucho poder económico y político en nuestro país. Pasemos a otro aspecto de la temática. A ver, el Estado tuvo que tomar medidas para controlar la mano de obra. A ver, fíjense, en las fincas cafetaleras, en la época de la cosecha, se requiere mucha mano de obra. Pero debemos de tener claro que el trabajo en el campo es durísimo. El trabajo en el campo es fuerte, es duro. Muchas veces se realiza a pleno sol. Entonces, había personas que no estaban como muy dispuestas, ¿verdad?, a ir a emplearse en una finca de café, porque además los salarios y las condiciones, los salarios eran bajos y las condiciones eran complicadas muchas veces. Entonces, el Estado tenía que tomar medidas para obligar a la gente a irse, para que se fuera a ofrecer como mano de obra, ¿no? Y estas medidas eran medidas coercitivas, ¿verdad? Lo coercitivo es aquello que te obliga a, porque si no está la amenaza de que te va a caer una sanción, un castigo. Entonces el Estado tomó medidas. Acuérdense y tengamos siempre presente que el Estado pues funcionaba y lo que estaba primero eran los intereses del grupo dominante, la oligarquía. ¿Qué medidas tomó el Estado entonces para asegurarles a los finqueros, a los cafetaleros, tener mano de obra disponible? Veamos. Uno, primero crearon leyes de distinto tipo. Una de las leyes que yo más recuerdo que estaba por ahí era la ley contra la vagancia. Esta ley obligaba a la gente que en lo que se consideraba que era la jornada laboral debían de estar pues trabajando. Y quien no lo estuviera se consideraba que era un vago, ¿verdad? Y si te encontrabas en una situación ahí, ¿verdad?, de estar, como decimos popularmente, pajareando, entonces te llevaban preso, te metían a las Bartolinas y tenías dos opciones. O pasar 3 días ahí, ¿verdad?, como castigo, o la otra era pagar una multa. Obviamente, pues mucha gente no tenía los recursos para pagar la multa, entonces tenía que estar 3 días. Entonces se crearon leyes de este tipo, fíjense. Las leyes normalmente tienen ese carácter, ¿verdad?, de castigo, ¿no? Tienen ese carácter coercitivo. Otra medida que se tomó, además de las leyes, es que se nombraron jueces rurales, para dedicarse, ¿no?, a resolver los litigios legales que pudieran aparecer allá en el campo. También se crearon cuerpos represivos, como por ejemplo la policía rural. Esta sobre todo se creó para los departamentos cafetaleros allá por 1889 y posteriormente se formó la Guardia Nacional, ¿verdad? Que en la historia de nuestro país ha tenido una fama tremenda la Guardia Nacional, sí, porque se vio involucrada en hechos de represión, de violencia en contra de la población. Esta fue creada en 1912. Estos dos cuerpos pues se encargaban muchas veces de perseguir, ¿verdad?, a trabajadores en el campo, de perseguirlos en términos de aplicar las leyes, ¿verdad?, para que estos se vieran obligados a ir a las fincas a trabajar. O sea que prácticamente en aquel entonces no podíamos hablar que había libertad de trabajo, ¿verdad? No le existía ya en la práctica. Y finalmente, muchas condiciones laborales van a generar molestia. Y el trabajador, cuando tiene molestia, tiende a organizarse. Y si algo le temen los que gobiernan o quienes tienen el poder económico, es a que la gente se organice. Así es que la cereza del pastel era que prohibieron, ¿verdad?, todo tipo de organización de los trabajadores agrícolas. Esto para evitarse algunos problemas. Estas fueron algunas de las medidas. Les pregunto a ustedes, yo creo que la respuesta va a ser un tanto evidente. ¿Observan ustedes que alguna de estas medidas era favorable para los trabajadores? ¿Ven alguna de ellas como favorable? La respuesta evidente, definitiva, es que no, ¿verdad? Todas eran en contra, ¿no?, del trabajador. Y ahí donde ustedes pueden observar que el Estado pues estaba organizado para favorecer los intereses del grupo con dinero, ¿verdad? Si no hay preguntas, sigo al siguiente aspecto. Vamos a ver. Les decía que la República Cafetalera pues se basó en un modelo económico que se dio o que recibió el nombre de modelo agroexportador. Veamos de qué se trata esto. Modelo agroexportador. Cualquier pregunta que tengan, interrumpen y la hacen, por favor. No dejen pasar ninguna información, ¿verdad? Que no manejen, pregunten con confianza. Y en la medida de mis posibilidades yo trataré de aclarar. Pues este modelo surgió, fíjense, en el marco de un fenómeno que se llamó la división mundial del trabajo entre países periféricos y países centrales.
A ver, no hay preguntas. Continúo. Muy bien. Entonces asumo que tenemos claro ahí el asunto. Profe. Hola, hola, va pues. ¿Qué es la División Mundial del Trabajo? Muy bien. Este es un fenómeno, un proceso que se dio en el siglo XIX. En esa División Mundial del Trabajo, unos países se volvieron países industrializados y otros se volvieron países eminentemente agrícolas. De manera que en el concierto mundial de países, unos desempeñaban una función, en este caso eran productores de materias primas industriales, perdón, productores de productos industriales elaborados, y otros les quedó pues jugar el papel de ser exportadores o proveedores de materias primas agrícolas. A eso se refiere la División Mundial del Trabajo. Es decir, que se forman grupos de países. No estoy hablando de una organización, sino que a unos pues, les queda esa función. ¿Verdad? Se desarrollaron, los países centrales son los países desarrollados, los que se industrializaron. Y los otros, pues, les tocó venderles a estos materias primas. Ahora, el problema es que después les tocaba comprar productos industriales. Recuerden que no existe en la historia un país que sea autosuficiente. Los países siempre producen cosas, tienen cosas, y hay otras que no las tenemos y que tenemos que comprarlas necesariamente. Entonces, es ese proceso, la División Mundial del Trabajo. Los países periféricos son los países, digamos, pobres, subdesarrollados, que se dedican a la exportación de materias primas. En nuestro caso sería principalmente, sí, correcto, eso que están pensando, café. Y los países centrales, que serían los países ricos, desarrollados, pues que eran los que fabricaban productos industriales y que luego pues los exportaban a los países que los necesitaran. Bien. Bueno, ese texto que aparece es lo que acabo de decir. Ahora, hay un tema, ¿no? Claro, los productos industriales suelen tener precios altos y estables, además. En cambio, los productos agrícolas, pues tienen precios que en el mejor de los casos son precios fluctuantes. A veces suben y otras veces bajan, ¿verdad? Y los picos de subida y de bajada pueden ser a veces muy pronunciados. A veces los precios pueden subir bastante y luego pueden bajar mucho. Bueno, en ese intercambio de yo te vendo bienes industriales y te compro materias primas agrícolas, en ese intercambio hay alguien que gana, evidentemente. ¿Quién gana? ¿Ganan los países industrializados o los países agroexportadores? ¿Quién es el que sale más favorecido? ¿Quién tiene más beneficios? Ajá. ¿No? Bueno, les queda ahí de tarea entonces para que lo averigüemos. Ahora es el momento de equivocarnos, no pasa nada si nos equivocamos, tal vez le atinamos también. ¿Quién gana en esa relación? Bueno, los países industriales. Por supuesto, sí, hombre, sí estaba bien fácil. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las características del modelo agroexportador? Veamos las características. Número uno. Entonces, el modelo agroexportador surgió en la segunda mitad del siglo XIX y estaba basado en el monocultivo, uno, ¿verdad? Y en la monoexportación. Cultivamos café y exportamos café. Si yo les preguntara en una evaluación cuándo surgió el modelo agroexportador, ustedes pueden responder de varias maneras. Si alguien dice en la segunda mitad del siglo XIX, está correcto. Si alguien me dijera en las últimas décadas del siglo, perfecto. Si alguien me dijera en las últimas tres décadas del siglo, está bien dicho, ¿verdad? Hay distintas maneras que son válidas. Bien, surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Otra característica es que el modelo agroexportador promovió la propiedad privada de la tierra. Y por tanto, también su concentración en pocas manos. Para este modelo era indispensable que las tierras fueran privadas. Pero de que la tierra se privatice y se concentre en manos de pocos, ¿cuál es el resultado? Esto genera resultados. ¿Cuál sería el resultado de esto? Puede ser una palabra que ustedes pueden decir o puede ser un conjunto de estas, una oración. Escucho. Si la tierra se privatiza, se concentra en manos de pocos, ¿cuál va a ser la consecuencia de ello? ¿Qué es lo que va a generar en la sociedad? Concentración de riquezas.
La riqueza se va a concentrar. Muy bien. ¿Qué más? También el poder, ya que como las que tenían esas tierras prácticamente eran personas poderosas, por decirlo así, o con gran cantidad de bienes, supongo que también el poder ya se tenía que ir concentrando. Muy bien, vaya, se concentra la riqueza y también el poder. Vaya, ahí tenemos dos. Podemos decir todavía más cosas. Esto trae como consecuencia, ¿qué más? Pues a mí me dice que esto va a traer injusticia, sin duda. Va a traer conflicto, va a traer conflicto social. El Salvador ha tenido esa otra característica, que ha sido un país donde ha habido muchos conflictos a lo largo de su historia. Vale, y podemos seguir. Nos vamos a quedar con lo que han dicho sus compañeros y con lo que hemos podido agregar ahí. Y otra de las características del modelo exportador es que quienes más se beneficiaron de este modelo fueron obviamente los grandes terratenientes, fueron los mayores beneficiados, ¿verdad? Obtuvieron enormes riquezas, de verdad, riquezas enormes. Y esto hizo que las diferencias sociales se hicieran bien grandes entre los que tenían y los que no. Y por último, el modelo generó dependencia económica. Porque el país pasó a depender de los precios, ¿verdad?, que tenía el producto de exportación del café. Dependíamos de eso para que el país fuera avanzando. Nos volvimos un país muy dependiente, ¿no?, de esta situación. Eso en cuanto al modelo agroexportador. Vaya, jóvenes. Y básicamente era eso. Luego, fíjense, ahí en su material, yo les creo que aparece ahí el glosario. Hay una serie de términos que uno debe de preguntarse siempre si los manejamos, ¿verdad? Y si no, pues hay que averiguarlos o hay que preguntar. Por ahí hemos mencionado el término de Estado, de República. Uno debe tener al menos una idea de a qué se refieren esos términos, sobre todo que son de uso bastante frecuente. A veces los escuchamos ahí en los medios de comunicación, se los escuchamos a los políticos, a los líderes de este país. Pero uno debe tener claro qué es eso, ¿verdad? Y ojalá que quienes usan estos términos los tengan claro. Esos términos, y también por ahí les he ofrecido estos otros dos. Así que, por cuestiones de tiempo, voy a ver si en la otra clase lo retomamos esto. Les dejo, ¿verdad?, esta inquietud. Pensaba que podíamos haber avanzado hacia el otro tema y terminarlo, porque el otro tema es más breve, pero bueno, la realidad es que el tiempo dio nomás hasta aquí. Luego ustedes van a otra clase. Si no hubiese preguntas, tengo un pequeño espacio para que ustedes puedan plantear, ¿verdad?, alguna inquietud que tengan. Si no hubiese preguntas, jóvenes, señoritas, caballeros, les agradezco, ¿verdad?, su atención, a quienes han participado, que lo hicieron excelentemente bien, y animo, ¿verdad?, que más de ustedes se vayan involucrando, ¿no? Siempre tienen cosas que decir, cosas que aportar. Bueno, lo dejo hasta acá, que tengan un bonito día, que sea provechoso para ustedes. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Gracias.